Fox versus Jay, Lane versus Tono. Ellos dos han tenido Ellos han tenido una rivalidad un poco intensa desde que Tono volvió de su retiro. Ellos están relativamente parejos. No tengo el número exacto de quién está arriba en el set count, pero me parece que Tono está arriba por poco. Bueno, mira, muchachos, ellos tienen. ¿Te acuerdas de el Fast Tournament? ¿Dónde está Baby? Que estuvo caliente, manín, el Fast Tournament. Sí, sí. No, y muchas veces se han encontrado ganando ambos. ¿Mm? El problema es que yo creo que Lane le ganó a un Fox en este torneo, ¿no? A Quentin. Él tiene un estilo. Yo no he jugado con el tono de, con el Fox de Tono, en realidad. Pero por lo que he oído y he visto, creo que tiene un estilo relativamente similar. Entonces, que Daniel, Lane le logró ganar un set a Quentin, yo creo que él tiene la oportunidad de ganarle a Tono. Aunque Tono es el primer seed de este torneo. Y él está jugando bien últimamente. Hay que ver cómo le va. Hay mucha gente que está pujando porque gane Lane. Simplemente porque él tiene ha tenido una mala racha. Y Tono está en una racha. Está rankeado número uno ahora mismo. Si mal no recuerdo. Es el favorito. Tono un poco lento con ese Shine. Y Shin. Muy buena por capitalizar en los errores de Fox. De eso que se basa su juego contra Fox, porque el neutral, el punish, todo está a favor de Fox, excepto los edgeguard, que no es que está tan lejos. Chic tiene muy buenos edgeguard a Fox, y Fox le hace unos muy buenos edgeguard también a Chic. Bueno, gente, estamos de vuelta aquí. Tono. ¿Quién ganó la primera? Tono ganó la primera y Lane lo lleva a su mundo favorito, gente, a Battlefield. Vamos a ver qué es lo que es. Dice el EOF que alguien tiene el control de él. Sí, Lane tiene el control del EOF. Del EOF. Bueno, Leo, si es por tu control, le están dando feo a Lane. Porque toma la delantera. El Tono, señores. Vamos a ver. ¿Tú crees que? ¿Cuál idea? ¿Tú crees que la gente apoyando a Lane y el hecho de que él sigue en Winner's Side, le esté afectando un poco a Lane? Porque estaba jugando muy bien ayer. Y hoy... Bueno, él tuvo un boost cuando le ganó a Cuento. Y vamos a ver si él puede encontrar esa confianza nuevamente. Pero es que el Tono, de la manera que juega con el spacing, que no se deja agarrar tanto, y Lane depende mucho de agarre. No, y no solamente es eso. Es el counter entre ellos. Lane se ha matado dos veces ya prácticamente. Tono completó el edgeguard, pero fue un error. Él se aprovechó del error de Lane. Ya tú sabes. Y Lane diciendo, dame. Lane con el combo. Vamos a ver, parece que Lane está haciendo algo. Está cocinando algo, pero no. Se le escapa. Y Tono característicamente con su. Su tirito. Tono tiene muy buena. Es muy bueno contra
Fox. Contra Sheik, perdón. Y Lane tiene ese... esa dificultad contra los Top Fox. ¿Cuál es? Pero él tiene muy bueno... él le tiene buen juego a Fox. Por más que él diga que la mano está... Oh, muy buen fatal, escape. Atroz. Es cierto que gana Fox. Pero dudo mucho que esté tan atroz como dice Lane. Yo no juego ninguno de los personajes. O sea, bien. O sea, que no pudiera decirle con toda objetividad. Wave Shine Up Smash. Segunda mano, vamos a ver. Una vida, una vida. Vamos a ver, completa el edgeguard. Sí, esto es Winner's Side. Esto es Winner's Semis. El perdedor, el que ambos de estos jugadores tienen garantizado el quinto lugar. Ay, me recuerda mucho al Fast Tournament, creo que fue el torneo en San Francisco, el primero que ganó Tono después de su retiro, de que volvió, que fue una secuencia similar. Lane lo tenía ya a ley de un edgeguard, pero Tono hizo un error y Tono con el OP lo mató. La celebración de Tono logró cogerle la mano, robarle la mano a Lane. Entonces, ¿qué es lo que? Tono se le fue arriba a Lane. Sí, mismo. Por dos manos. Y vuelve Lane a Battlefield. Otra parece vez. Que Leo F no está happy con eso. No, Leo F se cayó. Pero Lane empezó bien. ¡Pero bien! Tono está emocional. Ok. Él está enseñando lo que está pensando. ¿Podrá pasar lo que pasó entre el Quenty y el Baby? Es posible. Oh, muy bueno. Ahora, la diferencia es que ahora Tono tiene ese counterpick de Final, que es muy malo para Sheik, mientras que Baby contra Quenty era un dito. Las manos son, los mundos son un gusto. Uh-huh. Aquí, ¿tú crees que Lane pueda cogerle dos juegos a Tono seguidos en Final? Asumiendo que gane, porque todavía Tono puede ganar esta mano. Como vemos, ya está parejo, porque ambos... Está aprendiendo ese Wave Shine. Ah, sí, es una técnica que le tenía Connor al Tono. Algo que él no hacía bien, vamos a ver. Muy bien. Me llama la atención como Daniel Space hace su aéreo. Para que no le hagan crouch cancel. Tremendo de parte de Tono, señores. Pila de uppers. Ay, sí. Para empatar la mano. Ahora, también fue un poco mala de Lane, porque él hizo de ahí a la plataforma, permitiendo que Tono consiguiera ese upper. Tono está jugando bien, man. Él como que se prendió de repente, le empezó la mano un poco flojo, quizás porque se relajó por haber ganado las otras dos. Por tener dos manos, sí. Pero ahora él se está poniendo otra vez, pero Lane parece que también se despertó por haber perdido las dos primeras manos. Y por haber perdido los dos. Es un combo de despertados que hay. Sí. Pero vamos a ver. La relojería aquí con el despertador. Y el Tono toma la delantera con un tremendo up smash. Vemos que Tono, cada vez que le quita una vida, celebra. Y cada vez que pierde una, reclama. Sí, Tono tiene unos mind games ahí. Seguro le está hablando al oído a Lane. Sí. Le gusta hacer mucho eso. Como para que sientan pena de él. Y ahí entonces se aprovecha. Es un mind game terrible. El mind game del Tono es decirte que él está jugando mal y que tú le vas a dar feo. Exacto. Y después te da feo. ¡Pero Lane no coge esa! ¡Oh! Tremendo nerf que le da para el lado que no quería Lane, señores. Muy bueno, per, tremenda reacción con ese per. ¡Oh! Tono falla su nerf. Intenta. Para continuar el combo. Ese dash attack fue desesperado. Eso no fue yo creo que va a dar. Eso fue por favor, da. Muy buen recovery de parte... ¡Oh! Y Lane le coge la mano. Ahora... Pero hay uno que coge la... Es posible. A mí me parece que sí, que Tono lo va a llevar a Final, o si no a Pokémon. Final, claro. Bueno, señores. Aquí Sheik tiene la de perder, porque ya no tiene su movimiento en plataforma, no tiene Sheik Drop característico de Lane. Van con un control bueno como el de Leo. Aunque tiene UCF. Bueno, hablando de Final, no sé si recuerdan el Legacy donde jugó René contra Quenty. Ah, ajá. La última mano fue en Final, señores. Eso fue algo terrible. ¿Y quién ganó en ese set?
René. Ah, digo, no es que no pueda, porque el Lane tiene mucho nivel, tiene nivel alto. Tiene que pulir eso, esos chain grabs, tiene que pulirlo, ya tú sabes. Esos tech chases, digo. Ah, le da para adentro al DI, demasiado heavy. Sí. Ya los Foxes, después que ven a Connor, saben leer Smash DI, señor. Okay. Apréndanse eso. ¿Quién mandó a Quenty a los luces? Lane, y ahora está con otro Fox, el tono. El Final Destination, ya ustedes saben. La verdad es que es un bracket difícil para Lane, lleno de Fox. Y la de Fox es la peor mano de... Y una Peach que queda. Ya el Baby y a este muchacho, a Jay-New, lo mandaron para su casa, gente. Ahora quedan Quenty en luces. Esperando uno de estos muchachones. Está con Cells también allá. Y en la próxima mano vamos a tener Winners Finals. Al Gliscor. Wow, tremendo backer de parte de Lane. ¿Le ganó a Lee? No. Pues tenemos el otro lado de Winners Semis. ¿Quién? ¿Ya jugaron Gliscor y Lee? No. ¿O tú estás diciendo? No, Winners Finals, sorry. Pero una pequeña predicción ahí para los muchachos, aunque va uno de estos, va para Winners Finals. No hubo Salty Sweet. No hubo Salty Sweet porque el Samu se fue, manín. El Samu tuvo que irse, pero iba a haber Salty Sweet contra Mr. Connor. Entonces tú sabes que los Samu no ganan. Bueno, con la oportunidad. Hemos subido la canción a iTunes. A Spotify. Pero mientras tanto, aquí vemos a Lane que está haciendo comeback. ¡Oh! No. Pero falla el game. Está parejo. Todavía puede. Tenemos al Gliscor on the side, que no sabe a quién va. Sí, posiblemente al Tono, porque es su teammate. Pero Lane no coge esa. Y casi lo mata. El Tono porque no se quiso arriesgar. Ok, momento decisivo. Muy buen recovery de parte de Lane. Se falla el agarre. Todavía Lane puede volver. Cobrido de Chic. Sí, tremendo. Puede, lo agarra y... Tono con el pop-off. 3-1. Tremendo, gente. Ya estamos live en a live. Excelente. Vamos a ver.